Cristo, iglesia, aleluya. Bienvenidos a una vez más a la casa del Señor, donde se alaba y se glorifica su santo nombre, aleluya. ¿Cuántos saben que Dios ha sido bueno, aleluya? ¿Cuántos saben que Dios ha sido fiel, aleluya? Dios ha sido fiel conmigo y con mi familia. Por eso yo le voy a alabar con todo lo que tengo. Yo le voy a dar glorificar con todas mis fuerzas, aleluya. El tiempo ha llegado de despojarnos de todos y de todo lo que hemos pasado, aleluya, y empezar a glorificarle y darle todo nuestro corazón al Señor, aleluya. Si pueden acompañarme al capítulo 145 de Salmos. Salmos 145, cuando lo tengan pueden dirigirme con un amén, aleluya. Dice la palabra del Señor: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y te alabaré tu nombre eternamente y para siempre, aleluya. Hoy, mañana y para siempre vamos a alabar el nombre de Jesús, porque Él ha sido fiel, aleluya. No tenemos con qué pagarle, sino que con nuestro corazón, con nuestra alabanza, con nuestra adoración, aleluya. Sabemos que no somos dignos, pero que por su gracia aquí estamos, amén, aleluya. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Señor bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta mañana, dándote toda la honra y toda la gloria a ti, Señor, primeramente, porque nos has permitido estar aquí una vez más, Señor, porque nos has permitido, Señor, entrar en tu presencia una vez más, Padre. Te pedimos, Señor, que en esta tarde, Señor, tú tomes nuestros corazones, Señor, y nos prepares, Padre, que tú nos quebrantes, Señor, que tú seas, Señor, el que venga y nos visite, Padre. En tu nombre santo todo te lo pedimos, declaramos un servicio de victoria, Señor Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, aleluya. Comienza a levantar su mano, alabe al Señor. Cantar, cantar,
siempre. Su amor es para siempre. Su amor es para siempre. Señor, aleluya. Porque siempre te vamos a exaltar, Señor. Porque siempre te vamos a glorificar, Padre. Por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. Tu nombre, oh Dios, exaltaré. Tu majestad levantaré. Por siempre te proclamaré. Mi alabanza elevaré. Porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Sí, Señor, recibe toda la honra y toda la gloria, Padre. Mi corazón te alaba y te glorifica, mi Dios. Aleluya, aleluya. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré. Por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración, porque secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Aleluya. Y que el cielo se parta en dos. Inúndanos, que en el desierto broten ríos. Y vida sopla hoy, osana al rey de Osana Dios Altísimo, Osana Jesucristo, Jesucristo es Rey, Osana Rey de salvación, Osana Dios Altísimo, Osana Jesucristo, Jesucristo es Rey. Aleluya, el Rey está aquí en este lugar, aleluya. Levantamos un
los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos, Señor. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Y el cielo se parte en dos, inúndanos, que en el desierto brote el río. Sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Altísimo, hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Altísimo, hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey. Sí, Jesucristo. Hosana, hosana, hosana al Rey. Levanten sus manos en este momento y comienza a alabar al Señor. Hosana, oh sí, Señor. Hosana, hosana al Rey. Una vez más, hosana. Hosana. Ahorita en este momento, si usted ha venido a tener un encuentro con el Señor, aquí está, aleluya. Si usted ha venido a encontrar algo que el Señor le va a dar, aquí está, en este lugar. Comienza a alabar, comienza a despojarse. Oh, las cadenas tienen que caer en el nombre de Jesús. Santo, 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 aleluya. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Sí, Señor. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está. Sí, Señor, tu espíritu se está moviendo en este lugar, Padre. Es evidente tu mover. Yes, aleluya. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor. A tus brazos de amor, Padre, para que tú nos abraces, Señor, para que tú empieces a quebrantarnos, Padre, aleluya. Comienza a quebrantarnos, Señor, comienza a llenarnos, Padre, en tu nombre santo. Tu espíritu está aquí, es evidente tu mover. Si la presencia de Dios se mueve aquí, tu espíritu.
Espíritu está aquí. Dígaselo una vez más, aleluya. La atmósfera cambia. Algo está cambiando aquí en este lugar. Algo está pasando en este lugar, aleluya. Tu Espíritu está aquí. Oh sí, Señor. Es evidente tu mover. Oh sí, Padre. Tu Espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor. Señor, en esta tarde, Espíritu, para que tú hagas tu voluntad en nosotros, Señor, para que tú empieces a sacar lo malo de nosotros, Señor, y meter más en ti, Señor Jesús. Oh Santo, te alabamos, Padre. Quebrántanos, Señor Jesús. Rómpenos, Padre, y llénanos de nuevo conforme a tu voluntad, Señor Jesús. Santo, Santo. Descienda. Derramando tu amor.
santo, santo. No se canse de glorificar el nombre del Señor. Aquí está la presencia del Señor. Aquí está lo que su corazón necesita en ese momento. Nomás ese que usted lo arrebate, que usted lo tome de las manos del Señor. Aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, santo eres, Padre. Aleluya, el Señor poderoso es Rey. Sí, Padre, tú eres Rey, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, el Señor poderoso es Rey. Poderoso es Rey. Yes, Father, aleluya. 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 Santo, santo. El Señor Dios poderoso. Moviendo este lugar, la presencia del Señor se está moviendo. No se canse, no se canse. Algo está pasando en este lugar, aleluya. Dios no nos ha dejado, Dios está aquí. Donde quiera que nosotros vayamos, Dios va a estar presente. Cada paso que demos, Dios va delante de nosotros. El Señor dice: no te preocupes, que yo estoy contigo. En las pruebas y en la lucha, mi nombre ahí estará contigo. Y es todo lo que necesitamos en este momento. De ti, transfórmame. Oh, santo, santo, yes, Lord. Haz derribar lo que no te agrada y escribe una historia, oh, Señor, diferente Jesús. En mí. Oh, ese altar está abierto, aleluya. Aquí está el fuego del Señor. Si usted quiere sentir el fuego del Espíritu Santo, pase a este lugar y comience a llenarse en el nombre de Jesús. Si usted necesita fuerza, comience a llenar a sus fuerzas, aleluya. Aquí está abierto este lugar para todo aquel que necesite del Señor. Santo Señor, aleluya. Mi copa de ti, oh Señor.
son abiertos, Padre. Oh, Santo Señor Jesús. Oh, que sea tu pueblo me aún de ti, Padre. Quebrantado, Señor Jesús. Aquí, so te invito a que vengas y te enseñes del Espíritu Santo, que tomes la armadura del Señor para que tú puedas pelear contra esos dardos que vienen contra tu vida. Aleluya, santo eres, Padre. Abre las puertas del cielo. Oh Señor, haz llover en este lugar, Padre. Haz llover. Oh, haz llover, Señor. Haz llover en mí. Haz llover.
una vez más sin música, dígaselo. Haz llover en mí, haz llover en mí, haz llover en mí, haz llover. Dígale al Señor que haz llover en mí, Padre. Llover. Necesitamos de tu lluvia, Señor, porque nuestro corazón está seco, Padre. Necesitamos de tu lluvia, Señor, aleluya, en este momento. Let it rain on me. Oh, sí, Señor. Let it rain on me. Oh, let it rain on me, Lord. Let it rain on me. El altar todo está prendido en el fuego, aleluya. Oh, el Señor está moviéndose en grande manera. El Señor tiene algo preparado específicamente para cada corazón en este día. Oh, reciba su bendición en el nombre de Jesús, aleluya. Usted no va a salir de este lugar lo mismo. Usted va a salir una persona diferente en el nombre del Señor. La gente lo va a mirar y decir, algo tienes tú que no eres el mismo, aleluya, no eres la misma. Pero tiene que recibirlo en el nombre de Jesús. Aquí está su bendición. Derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Aplauso a la honra y gloria del Señor. Oh, el Señor ha sido fiel. El Señor ha sido bueno, aleluya, con su pueblo. El Señor sigue bendiciendo. El Señor sigue visitándonos en su nombre santo, aleluya. Oh, santo, santo eres, Padre. Te alabamos y te glorificamos. Aleluya, si ha llegado el tiempo, hermanos, de alabar al Señor por medio de nuestras ofrendas. Aleluya, ¿cuántos están listos para ofrendar en esta tarde? Aleluya, Señora nos ha permitido entrar en su presencia, recibir de su gloria. Ahora vamos a ofrendar y a darle la honra y la gloria con él, con esta ofrenda. Amén, aleluya. Aquel que quiera acompañarme, aleluya, con una ofrenda de $20, aquí están los hermanos. Aquí están los hermanos del Square. Si tiene tarjeta de débito, si tiene tarjeta de crédito, como usted y no, sus medios que ustedes tengan, aquí está disponible para usted. No se olviden sus diezmos. No se olviden sus diezmos, aleluya. También tenemos un link en línea si usted quiere dar sus diezmos por los que están en Facebook. Ahí está el link también que usted puede entrar y dar su ofrenda también de amor, aleluya.
Oh, que no se acabe el gozo, hermanos, aleluya. Amén, es otra forma de alabar y glorificar el nombre del Señor Jesús. Un fuerte aplauso a la honra y gloria del Señor. Así vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, para orar por esta ofrenda. También tenemos unas peticiones. Se pide oración por la hermana Pineda. Se pide oración por José Flores, que tiene cita con migración en Ciudad Juárez. Oración por nuestro hermano Alfonso Serrano por protección. Y por nuestro hermano Jonathan Carmona por sanidad. Petición de sanidad por Samuel Hernández. Y se pide la oración por Francisca Collazo, mi abuela, que por sanidad también, para que Dios la sane y la fortalezca. Por la salud de Antonia Sepúlveda Hernández, que el Señor que la siga fortaleciendo. Amén, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro así, orar por ofrenda y por esas peticiones. Señor bendito, venimos delante de tu presencia, Padre. Una vez más en esta tarde, dándote las gracias, Señor, a ti, porque nos has permitido, Señor, traer una ofrenda ante tu presencia, Señor. Que tú la bendigas, Señor, que tú la multipliques, Padre. Que tú hagas tu voluntad con ella, Padre. Y también que bendigas a aquellos que pudieron dar, Señor, y también a aquellos que no pudieron. Que para la otra, Señor, ellos puedan ser partícipes de esta bendición. Amén, aleluya. Señor, bendícela, Padre, que tú hagas con ella lo que tú, con tu voluntad, Padre. Señor, ahora en esta tarde, Señor, te pedimos, Señor, que tú bendigas esas peticiones, la sanidad, Señor, la fortaleza, Padre, porque los que van ahí con migración, Señor, que tú seas con ellos, Padre, que tú vayas delante de ellos abriendo el camino, Señor, abriendo puertas que tienen que abrirse, Señor, y cerrándolas que no se tengan que cerrar, Padre. Oh, Señor, todo te lo pedimos declarando victoria, Señor, que ellos van a ser sanos, Padre, que se van a levantar, Padre, que se van a fortalecer en tu nombre santo, Padre. Todo te lo pedimos declarando victoria, Señor, y declarando que en tu nombre está declarado, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén, amén. Dios los bendiga, hermanos, nuestro pastor Rafael Pineda con nosotros. And thank you, Jesus. Hermanos, un aplauso a la gloria del Señor. Amén. Puede sentarse un minuto, por favor. Estamos bendecidos, gracias a Dios. Estamos bajo los misiles y los ataques del enemigo, pero esto es parte del proceso también. Nosotros sabemos que el apóstol Pedro nos puso alerta desde muchos años que esto está sucediendo a todos los hermanos en todo el mundo. Las aflicciones por causa de que nosotros ahora vamos a ser trasladados de este mundo, el cual no es nuestro hogar. Y por esa causa no hay perfección en este mundo. La perfección que Cristo nos impulsa a hacer es servirle a Él al máximo, ponerlo todo sin dejar nada, confiar en Él con todo nuestro corazón. Él es digno, amén, hermanos. Él es digno. Estamos confiando y creyéndole al Señor. Mi esposa me mandó un mensaje hace unos minutos diciendo: me voy hacia el Hughley, hacia el hospital. Y nosotros, ustedes, yo, nosotros sabemos quién es el que ataca, pero sabemos también quién es el que sana, libera y transforma. Su nombre es Jesús. His name is Jesus. I say his name is Jesus. Amen. Estamos preparándonos para el domingo que viene. Tendremos un culto el domingo que viene también. Nos vamos a unir y estaremos celebrando los bautismos de las almas que han entregado su vida a Cristo.
Amén. Que han entregado su vida al Señor. Y estaremos celebrando y seguiremos celebrando. Ayunemos, sigamos la cadena de oración por las almas, uno por los otros, por la sanidad espiritual de la iglesia, que continúe la iglesia avanzando con aquella potencia. Únanse a mí conmigo también, mándenme un texto entre semana, el día que ustedes quieran ayunar conmigo, para que mi esposa, que Dios la sane. Que Dios la sane por completo. No se olviden de los ayunos y cadena de oración del I-20, desde que entra Forward hasta que sale al Ryan Irving. Por el último mes y medio, cada semana se ha estado matando a alguien ahí. Ayer fue por la Hempio. Y el día anterior también por la Campus. Y ayer también en la McCall, dos accidentes. Vamos a reprender ese espíritu y atarlo. Que se recuerde quién es el que gobierna. Aleluya. Amén. Recordarle quién es el que gobierna, quién es Jesucristo. Hermanos amados, yo me siento muy bendecido en este día, muy, muy emocionado también. Estuve nervioso por dos semanas, esperando que llegara este fin de semana. Yo les he hablado a ustedes del obispo, el hermano que yo le dije a ustedes que fue mi Bernabé, porque él me introdujo. Siendo él un joven ministro, bueno, cuando yo lo conocí él era un joven diácono, y él me abrió las puertas en el distrito y me ayudó, y hasta hoy somos amigos. Parece que no estamos tan lejos de aquí al estado de Washington, porque cada vez que hablamos o nos mandamos mensajes o nos vemos, ese amor vive y triunfa. Nuestra amistad se fortaleció mucho más también al pasar prácticamente por las mismas adversidades y pruebas. Y el confortamiento uno al otro, creo que nuestra amistad, el amor de nuestra amistad aún creció aún más. Y para mí es todo un gozo, una bendición. Le dije a él que me estaba sintiendo como si estaba en el cielo y se asustó. Me dijo, no, porque para irse al cielo tiene que morir. Yo no quiero que usted muera ahora. pero súper emocionante tenerlo con nosotros. Él estuvo aquí con nosotros en la semana de Thanksgiving del 2001. Vino con nosotros desde Washington, desde Houston, que fue la convención en Houston en el 2001. Recuerdo que en esos días cayó otro avión que iba para República Dominicana y cayó ahí en Queens. Y estábamos preocupados qué iba a seguir pasando. Si no mal me recuerdo, tuvimos nuestra cena de Thanksgiving en un Jack in the Box. No había nada abierto más que Jack in the Box. Y ahí estábamos el hermano Jesse Aguirre, el hermano Josué Nava, el hermano Abraham Nava y su servidor y mi amigo. Ahí estábamos en el piso de la venta, sacamos los asientos al ven. Y ahí celebramos el Thanksgiving, el cual para nosotros es celebrado todos los días, porque Cristo reina todos los días. Yo sé que Dios lo va a usar como lo usa grandemente, y tengo la certeza de que todos vamos a ser súper bendecidos. Los hermanos que están en casa, que son varias familias que están enfermos, ustedes van a recibir la bendición. Los que están en la emergencia ahorita con su celular, ahí va a llegar la bendición del Señor. ¡Gloria a Dios! Y yo creo que es tiempo de recibir ese pan del maná. ¡Gloria a Dios! Recibirlo y alimentarnos. Mira, ahí viene el hermano Jesse, ahí viene. Él estaba con nosotros también. Si no mal recuerdo, éramos como seis en una habitación. ¿Se recuerda?
más sus amigos de la Florida. You remember? Qué bueno ha sido el Señor y qué bueno es. Póngase en pie, por favor. Pero glorificando el nombre de Dios, glorifíquelo. Mis amigos y mis amigas que están aquí, que me traen como todos ustedes alegría a mi vida y gozo. No ha habido un día estos 24 años que Dios no me haya bendecido en este lugar. Por medio de ustedes, por medio de Él directamente, su gloria y su amor y misericordia. Reciban así al obispo supervisor del distrito de Washington. De Washington State, no D.C. Washington State. Recíbalo con un aplauso caluroso de amor. Obispo, Dios le use una vez más. Está en su casa. Está en su casa. Paz de Cristo, hermanos. Qué bendición estar aquí juntamente con ustedes. It's such a blessing to be here with you today. Me siento, hermano, sumamente bendecido de poder estar con un amigo, with a friend. Y amigos hay pocos, conocidos hay muchos. Pero gracias a Dios que podemos encontrar amigos, hermanos, que son de mucha bendición a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos en la casa del Señor para alabarle y glorificar su nombre. God has been so good. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Qué hermoso es ir a la casa de Dios y sentir su presencia. What a blessing to just go into the house of God and feel His presence. Cuando usted va, hermana, cuando usted va al mall, lo que usted siente no es la presencia del Señor. Amen. Hermano, cuando usted va al mecánico, ahí no es la presencia del Señor. Pero cuando venimos a la casa de Dios, hermano, algo sucede, algo diferente. Es un espíritu, hermanos, que se puede casi palpar, hermanos. Y no hay cosa mejor que estar en una casa de adoración donde se siente la presencia del Señor. Y hay que siempre aprovechar. Let's always take advantage of that. Porque mire, la gente quiere saber por qué esos apostólicos actúan de esa manera. ¿Por qué es que ellos actúan? Es que ellos no pueden entender lo que Dios ha hecho con nosotros. Él derrama su espíritu y luego nos llena con su espíritu. Eso cambia todas las cosas, hermano. Eso, usted un día va a llegar al cielo y le va a preguntar a Elías, a Moisés, ¿verdad? ¿Qué se sentía hablar con Dios? Pero Elías y Moisés le va a decir a usted, ¿y qué se sentía estar lleno del Espíritu Santo? ¿Qué se sentía? What was that like? ¿Cómo era esa experiencia de estar lleno del Espíritu Santo? Eso, hermanos, no se puede comparar, no se puede igualar a nada, a cualquier otra cosa. Young man, young lady that is here this morning, I want you to know that you are very blessed to be in the house of God. I gave my life to the Lord when I was 14. I don't know what it's like to do drugs. I don't know what it's like to be drunk. I don't need to know what that is all about. Because when God filled me with the Holy Ghost, I know that there's nothing, nothing that'll compare to the infilling of the Holy Ghost. So take advantage of that. Aproveche eso, joven y doncella. Hermanos, me siento bendecido estar aquí con nuestro hermano Pastor Pineda, su pastor. You have a good pastor. Amen. Ustedes tienen un buen pastor y I want him to be my pastor. Yo quiero que sea mi pastor. Y creo que hay una manera de hacer eso. That can happen. Eso puede suceder, ¿verdad? Y lo aprecio, hermanos, lo amo, ¿verdad? Yo abusé de la confianza. Le dije, hermano, voy a abusar de la confianza. Y quiero estar allá y quiero pasar un día con usted. Y luego él abusó y dijo, pues venga y predíquenos. Dije, pues los dos, ¿verdad? A ver si no nos meten a la cárcel por abusar, ¿verdad? Pero es que bendición. What a blessing, what a blessing. Amén, amén. Sí. Dice que lo siga abusando, pero no sé si eso es bueno. Aleluya, amén. Y le dije, you should go home, take care of your wife. Usted vaya y regrese, cuide a su esposa. Y voy a tratar de no ser largo para poder estar ahí, ¿verdad? Y ir con ella. Take my time. All right. Okay. Amén, amén. Hermanos, what a blessing, what a blessing. Me da gusto mirar a cada uno de ustedes. It's so good to see all of you.
Cuando nosotros llegamos a Olimpia, tuve el privilegio de abrir la obra en Olimpia. Cuando llegamos allí, rentamos la iglesia con un pastor luterano. Y de Olimpia, que está a una hora y media de Oregon, hay como 100 iglesias luteranas. Y me decía el pastor, dice, we're about 100 churches from here to Oregon. Y le decía, pero ustedes tienen la misma confraternidad como nosotros los apostólicos. Dice, ¿a qué te refieres? Le dije, yo puedo ir a Texas, yo puedo ir a Nueva York, yo puedo ir a Florida, y sabiendo que hay hermanos apostólicos, me van a recibir con brazos abiertos. They're going to do that, porque somos hermanos en Cristo. Me dijo, explícame eso, explain that to me. Le dije, es que that's what we are, we're brothers in Christ. Y no hay desconfianza, no hay de que, mira cómo me está mirando, there's none of that. Y me dijo, we don't do that, nosotros los luteranos no hacemos eso. Debería ser apostólico, le dije, you should be apostolic. Tuvieras hermanos en todo el mundo, you have brothers and sisters all over the world, amen. So what up, esto es una bendición, hermanos. En este día mi esposa no me acompaña, hubo un cambio, habíamos comprado los vuelos para venirnos el día de ayer, yo miré cuando los compró, y a la última hora no salió ninguna confirmación, pero a los tres días después me dijeron que tenía que ir a Carolina del Sur para compartir la estrategia de Jesús. Dije, está bien, pues nomás cambio el vuelo, pero buscando el vuelo nunca lo encontré. Entonces mi esposa dice, pues, what do I do? Le dije, pues, I'll see you in Texas, te miro en Texas. Dice, pues, quiero ir a ver a mi nieta, ya soy abuelo, yo sé que no parece, pero ya soy abuelo, I am a grandfather, and esta es otra etapa, hermanos. Y no voy a decir que se aman más los nietos que los hijos, porque los hijos se aman con todo el corazón, amén, padres. We love our children, pero esos nietos son ladrones, hermanos, nos roban el corazón, nos roban a la esposa, ¿verdad? Y todo. But what a blessing, what a blessing. Y entonces ella se fue para Denver. Y allá está ahorita con mi hija y su esposo son pastores de jóvenes, allí con el pastor en Denver, Colorado. Mi hijo también está ahí con ella, también él se fue para allá. Pero el día de mañana ella se viene para estar aquí, vamos a tener las reuniones episcopales y nos vamos a gozar, nos vamos a gozar. Me da mucho gusto mirar a nuestra hermana, ¿verdad? Teresa, nuestra hermana Frías, Dios la bendiga, qué bendición. What a blessing. Amen. Sister Bonnie. All right, God bless Sister Bonnie, the secretary of the district. Wow, see, I keep in touch too. All right, no, it's not that I like the cheese. I like information. There's a difference, okay? Amen. The cheese is, you know, cheese may. You know what I'm saying? Amen. I'm gonna get into the word. Vamos a entrar a la palabra, hermanos. Yo sé que van a estar un poco rato sentados, por eso los mantuve de pie. Ustedes van a descansar, yo no. So, entonces estoy abusando de ustedes también. Qué abusivo soy. Amen. Si abren sus Biblias al Evangelio según San Marcos. If you'll open your Bibles to the Gospel according to St. Mark. Mark chapter 10. Marcos capítulo 10. Y el verso, vamos a leer unos versos aquí. Del 46 al 52, dicen que versos largos, sermones cortos, no es cierto, no les crean. Marcos 10, Mark chapter 10, verses 46 through 52, dice la palabra de Dios, así lo voy a leer en español y si verdad lo tienen en inglés está bien, I'm going to just read it in Spanish. Dice así, entonces vinieron a Jericó. Y luego ahí hay un punto y una comilla, dice, y al salir de Jericó, eso significa que algo sucedió en Jericó, pero ahora van saliendo de Jericó. Dice, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. 47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, todos digan, entonces Jesús. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama.
Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Seguía a Jesús en el camino. Y si le pudiera poner un título a este mensaje, hermanos, le pondría, cuando todo el mundo se va. O cuando todo el mundo se ha ido. If I could give this message a title, I would title it, When All the World Has Gone Out. Cuando todo el mundo se ha ido. Levantemos nuestras manos y oremos en el nombre de Jesús. Señor, ante tu presencia estamos, sabiendo, Señor, que tú eres Rey de Reyes, que tú eres el Todopoderoso. Señor, y en este día, Señor, hemos alabado tu nombre, lo hemos hecho con todo el corazón, Señor, y ahora queremos escuchar tu palabra. Señor, cualquier distracción, Señor, quítala. Permítenos enfocarnos, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros. Queremos, Señor, salir bendecidos, y si alguien necesita un milagro, Señor, que tú obres y obres milagros en este día. En el nombre poderoso de Jesús, in the powerful name of Jesus, we pray. Amén y amén. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Amén. Qué bendición, hermanos, tener amigos. What a blessing to have friends. It's such a blessing to have friends. Hay una diferencia entre un amigo y una persona conocida. There's a big difference between a friend and an acquaintance. Una persona conocida es una persona que conoces, pero que hay casi nada que los une. An acquaintance is someone that you know, but there's not very much that unites you, that you have in common. Pero un amigo, al contrario, hermanos, es una persona con quien tienes un mutuo afecto. No tienes que pretender ser alguien más. Puedes compartir tus alegrías y tus tristezas con esa persona. A friend, on the contrary, is a person with whom you have a mutual effect. You don't have to pretend to be somebody else. You can share your joys, you can share your sadness, and they're not going to judge you. Esas personas no te van a juzgar por lo que tú hablas. Tú puedes, hermanos, abrirte, ¿verdad? Y compartir con ellos cualquier cosa. You can share with them whatever is on your mind. Hace muchos años atrás, many years ago, there was a competition. Se hizo una competencia para definir la palabra amigo. There was a competition to define the word friend. Y estas son algunas de las definiciones que sometieron. These are some of the definitions that were submitted. Un amigo es uno que multiplica las alegrías, que divide las penas, y cuya honestidad es inviolable. Someone said, one who multiplies joys, divides grief, and whose honesty is inviolable. También alguien dijo, es uno que entiende nuestro silencio. A friend is someone who understands our silence. Sometimes you don't have to speak. You can just be silent and a friend will understand. No tienes que siempre estar hablando porque un amigo entiende, conoce tu silencio. Alguien más dijo que un amigo es un volumen de condolencias encuadernado en una tela. Somebody else said that a friend is a volume of sympathy which is bound in cloth. Alguien más dijo que es un reloj que late fielmente para siempre y nunca se agota. Someone else said, a watch that beats true for all time and it never runs down. Pero la definición ganadora, the winning definition was this. La definición ganadora fue esta. Un amigo es el que entra cuando el mundo se ha ido. The winning definition was, a friend is one that enters when the whole world has gone out. There are people that are going to judge you. Hay gente que te va a juzgar. Hay gente que va a hablar mal de ti. Todo el mundo, cuando la gente, cuando te mira que Dios te está bendiciendo, todos quieren ser tu amigo. Pero cuando estás pasando por luchas y pruebas, ahí es donde se muestran los verdaderos amigos. You're going to go through trials. You're going to go through tribulation. But a friend is one who is there when all the world has walked out on you. Eso es un verdadero amigo, hermanos. Yo quiero decirle en este
este día que Jesús es nuestro amigo. Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a desamparar. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesus has promised to be our friends. He's promised to be with us and never leave us or forsake us. Qué bendición, hermanos, tener un amigo como Jesucristo. What a blessing to have a friend like Jesus Christ. Jesús era amigo de los pecadores. Y a él no le importaba lo que la gente dijera de él. He was a friend of sinners, and Jesus could care less what people said about him. He didn't care. A él lo criticaban. They criticized Jesus for being a friend to sinners. Lo criticaban por ser un amigo de los pecadores. Y en esta tarde, hermanos, vamos a mirar lo que Jesús hace en esta historia con Bartimeo, el ciego. We're going to see what Jesus does with this man, Bartimaeus, the blind man. La palabra de Dios nos dice, Marcos nos dice, es más, Marcos es el único evangelista que identifica a Bartimeo por nombre. You might read about it in the other Gospels, but Mark is the only evangelist that identifies Bartimaeus by his name. El nombre Bartimeo significa hijo del inmundo o impuro. Bartimaeus means son of the impure. Y la única manera, hermanos, que él podía mantenerse era por medio de la degradante ocupación del limosnero. The only way he could sustain himself was by the degrading position of being a beggar. He was a homeless man, and he would beg, asking people to just give him something, give him some spare change. You've all seen them. Ustedes los han visto, hermanos. La gente que está en las calles pidiendo una cora, un dólar, lo que sea. Bartimeo no tenía ningún futuro, no tenía ninguna esperanza. Bartimaeus didn't have a future. He had no hope. No tenía esperanza, hermanos, hasta que un día pasó un desfile por Jericó. But one day there was a parade that was coming out of Jericho, and algo pasó, hermanos, que cambió la vida de este hombre. Algo sucedió. Bartimeo era un hombre, hermanos, con una necesidad desesperante. Él reconocía que estaba necesitado y él tenía una determinación de satisfacer esa necesidad. Bartimaeus was a man with a desperate need. He acknowledged that he had a need and he was determined to satisfy that need. Qué hermoso cuando venimos a la casa de Dios determinados, no para recibir las bendiciones, sino para alabar al Señor, porque I have a need to worship. Tengo la necesidad de alabar, de adorar, hermanos, y en esa alabanza, esa adoración, Dios en su misericordia empieza a derramar su presencia, empieza a derramar su espíritu y va más allá de mis necesidades, me colma, me llena de beneficios y de bendiciones. Qué hermoso servirle al Señor. What a blessing to serve God. But we have to acknowledge, nosotros tenemos que reconocer esa necesidad. Mire, hermano, yo no sé cuántos vinieron con hambre. I don't know how many of you came with hunger. De aquí para allá se miran todos bien, se miran llenitos, ¿no? You look fine from my point of view. You all look fine. I don't know if you're hungry or not. Yo no sé si usted tiene hambre o no. Usted no sabe que si pongo el micrófono aquí va a escuchar que tengo un león en el estómago porque traigo poquita hambre. Paz de Cristo. Pero yo no sé su necesidad. Pero usted sí sabe su necesidad. You know if you have a need. Usted conoce, hermano, en su corazón si tiene necesidad. Y cuando usted reconozca esa necesidad, hay que darle al Señor lo que el Señor merece. No las obras de la semana, sino lo mejor. Porque este es el domingo, este es el día que hemos venido para alabar y glorificar el nombre de Jesucristo. Aleluya, alabado sea el Señor. Ese era Bartimeo, pero ahora hablemos un poco de ese desfile que iba saliendo de Jericó. Let's talk a little bit about that parade that was coming out of Jericho. Bartimeo, hermanos, estaba como cualquier otro día, sentado junto al camino, con la mano extendida, esperando que alguien le diera algo. Bartimeo was there just like any other day, with his hand extended,
hoping that someone would give him something. Ahora, pregunta para todos ustedes. ¿Usted ha mirado las personas que están pidiendo dinero? ¿Nunca ha mirado a alguien que pida dinero con una sonrisa? Nunca se sonríen. Es más, en veces usted le da $1 o algunos van más allá y le dan $5 y ni se sonríen. Usted los ha mirado. You've seen them. No ponen una cara alegre. Óigame, si yo voy a pedir, hermano, yo me pongo un saco, una corbata para que me miren, mirarme presentable, ¿no? Y con una sonrisa. Pero los que están pidiendo, hermanos, ponen el rostro más triste que pueden encontrar. Pidiendo que alguien les... Así estaba Bartimeo ese día, hermanos. Así estaba Bartimeo con aquel rostro, hermanos, como alguien téngame compasión. Quizás alguien tenga lástima de mí. Please, somebody just have pity on me. Somebody please just have compassion on me. Pero estando allí, hermanos, estando allí, él sentado, esperando que alguien le diera algo, empieza a escuchar ruido. All of a sudden, Bartimaeus begins to hear some noise. Y oyendo, dice la palabra, que oyendo que alguien dijo, hermanos, que era Jesús el que estaba pasando por ahí. Cuando él se dio cuenta, Bartimeo se determina, hermanos, en aprovechar la oportunidad. Porque, mire, hermano, Bartimeo solamente había escuchado de él, no lo podía mirar porque no tenía la vista. Entonces solamente había escuchado de Jesús. Hermano, amigo que está aquí en este día, si usted ha escuchado de Jesús, déjele digo algo. Él está aquí en este día y él quiere hacer un milagro en tu vida. He wants to do a miracle in your life. I know you've heard of Jesus. Tú has escuchado de Jesús. Aprovecha la oportunidad. Take advantage of the opportunity and let him do something in your life. Aprovecha la oportunidad. Allí en la iglesia en Sunnyside, ahora hermanos, hace 3 años nos mudaron de Olympia a la iglesia de Sunnyside para pastorear allí. De allí salimos para abrir la obra en Olympia. Pero algo está sucediendo en Sunnyside. Something's happening in Sunnyside. God is blessing the church. Dios está bendiciendo la iglesia. Y no es porque yo sea el pastor, hermanos. Es porque yo he dejado que Dios sea el pastor. Yo quiero ser su asistente y que Él obre como Él quiera obrar en las personas. God is the one doing the things. Y la gente, hermano, yo le digo a los hermanos, yo sé que en veces la música está un poco fuerte, pero abran las puertas, que la gente que esté pasando, que escuchen nuestras alabanzas, que escuchen algo hermoso, que Dios los puede cambiar y Dios los puede transformar. Y ya van, hermanos, una familia que bauticé, una pareja que bautizamos, porque simplemente iban pasando por la calle y miraron que teníamos allí una cajita con comida y dijeron, si estos se preocupan por darle alimento físico a la gente, ¿qué harán allá adentro para alimentar a la gente espiritualmente? Llegaron a la iglesia en 3 domingos, dijeron, nos queremos bautizar. Hace un mes iba pasando un joven, le dije, mijo, ¿quién te invitó? Dice, nadie, no iba pasando por aquí y escuché la música y dije, yo quiero entrar allí. El 17 de abril lo bautizo en el nombre de Jesucristo. El año pasado iba pasando el hermano Sammy también por la iglesia, el hermano Edgar Flores que siempre está cuidando, atendiendo allí la iglesia. Ve mirar a este hermano y le empieza a hablar de Jesucristo. Lo abraza como que si fuera un hermano que no había mirado en mucho tiempo. El hermano Sammy dice, pues ¿qué tiene esta iglesia que las demás no tienen? Encontró el amor de Jesucristo. Y el 17 de diciembre del año pasado lo bautizamos en el nombre de Jesucristo. Algo sucede cuando Dios está presente. Cuando Jesús está presente, las vidas van a ser cambiadas. Lives will be changed when Jesus is present. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando Jesús esté pasando por ahí, hermano, aproveche la oportunidad. If Jesus is walking by, take advantage of the opportunity. Don't let it pass you by. No deje que se le pase esa oportunidad. Entonces Bartimeo, hermanos, había oído de Jesús.
había oído que allá a un ciego, ¿verdad?, lo había sanado cuando escupió en tierra y le untó, hermanos, aquel lodo en los ojos, y se dio cuenta. Bartimeo se dio cuenta de otras cosas y él dijo: el Nazareno, Jesucristo, está pasando por aquí y tengo que aprovechar esta oportunidad. Y empieza a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, hermano, mire, cuando Bartimeo dice esto, él dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Algo él entendió que otros no habían entendido. Porque lo irónico de esto, hermanos, es que un judío ciego reconoció la presencia del Mesías, el descendiente, hermanos, que iba, en quien iba, se iba a cumplir la promesa que por él nuestros pecados iban a ser perdonados. Este ciego entendió quién era el Mesías, por eso le dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y toda la nación judía no pudo reconocer quién era este Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Bartimeo tenía una necesidad. He had a need. And he was able to understand that only Jesus could fulfill that need. It don't matter how great it was. He knew that Jesus could do a miracle. Y antes que Jesús, hermanos, pudiera contestarle, los amigos de Bartimeo empezaron a reprenderle. Hey, cállate. Why don't you just be quiet? ¿Por qué nomás te callas? Los amigos no querían, hermanos, que un limosnero, que un homeless man tomara control de este evento. Porque la Biblia dice que era una multitud, una gran multitud, hermanos, que iban siguiendo a Jesús. No eran 30, no eran 40. La Biblia nos habla de la gente que seguía a Jesús. Era una multitud, hermanos, que iba siguiendo a Jesús. Y ellos no querían que este hombre se apoderara de esa situación. Pero cuando alguien te diga que te calles en la iglesia, tú grita aún más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, por favor, ten misericordia de mí. Si esa primera voz que tú escuchas te dice que te calles, esa no es la voz de Dios. Tú sigue clamando, tú sigue gritando, tú sigue creyendo que el Señor va a escuchar tu petición. No importa qué tan grande sea tu necesidad, Él puede suplir toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria. ¿Habrá alguien que lo crea en este día? Is there someone that would believe that God will provide all your needs according to His riches in glory? Pero ¿sabe lo interesante, hermanos? Es que Bartimeo sabía, hermanos, que sus amigos no podían hacer nada por él. His friends could do nothing for him. Quizás nomás lo llevaban y lo sentaban allí. Hasta una patada le daban. Ay, siéntate. Just sit there, man. Y ni lo atendían quizás como debería ser atendido. Paz de Cristo. Y Bartimeo, hermanos, al saber eso, y oyendo que era Jesús, él tenía que aprovecharse de ese momento. Hermano, amigo que nos visita, en nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor, habrá ocasiones cuando nuestros sentidos espirituales van a parecer, hermanos, que están ciegos o sordos. Y va a haber tiempo que usted no va a sentir la presencia de Dios. Pero déjele digo una cosa, no se trata de sentir. It's not about feeling, because there's going to be times where you don't feel the presence of God. Por eso dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque lo que en veces quiere entrar no es un sentimiento de que Jesús está conmigo. El salmista dijo: no temeré. Porque en veces quiere entrar el temor. En veces el temor te dice: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está tu Dios? Pero yo sé que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a temer. ¿Por qué? Porque Jesús, porque Dios está conmigo. En esos tiempos más oscuros, ahí está el Señor. Él prometió nunca
hermano, dejarte, nunca desampararte. Y solo tú necesitas creer la palabra. You've got to believe the word of God. He will never, ever leave you in your darkest moment. Nunca te dejará en tu tiempo más oscuro. Déjale, digo algo, hermano. El pastor confirmó cuando estábamos alabando. Hermanos, yo sentía, ¿verdad?, que había un llanto de angustia y de dolor. Había un llanto también de alabanza, adoración y agradecimiento. Pero para aquellos que tienen el llanto de dolor, yo quiero decirle que el Señor está con usted. Él no se ha olvidado. He has not forgotten you. No se ha olvidado de ti. Tú estás en las manos del Señor. Créelo. Recibe esta palabra. No te va a dejar. No te va a desamparar. He will not leave you. He will not. He is with you in your darkest hour. Cuando el mundo se ha ido, ahí está el Señor Jesucristo para socorrerte. Jesus is here to rescue you in your darkest hour. Alguien alabe al Señor. Alguien alabe su grandeza. Alabado sea su nombre. Praise God. Praise God. Oh, praise God. Y luego, hermanos, mire qué tremendo es esto. La palabra dice, cuando no se dio por vencido, cuando no se dio por vencido y clamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice la Biblia, entonces Jesús, so Jesus, deteniéndose. Imagínese usted, hermano. Think about this. Hay una gran multitud. En veces cuando se juntan 4 o 5 hermanas, ni se les entiende. Están hablando y parece como que, yo no sé por qué en veces levantan la voz un poco de más, con todo respeto, hermanas. Los hermanos somos diferentes. Nos sentamos en un círculo y nos estamos mirando el uno al otro como, ¿y tú qué? Como que queremos pelear. ¿Qué traes? You want some? You want some of me? Yo no sé por qué nos entra ese espíritu. Pero las hermanas no, se sientan, empiezan a hablar. Mi esposa me dice cuando hablo con los pastores, ¿y cómo está la esposa? ¿Y cómo están los hijos? ¿Y la iglesia? Pues, ¿qué le dijiste? Pues, que entregue su diezmo. En veces, algunos. Pero mi esposa no. Ella habla con las esposas de pastor, sabe cómo está la consuegra, cómo están los hijos, los nietos, cuáles biles no han pagado, cuáles biles ya pagaron, qué van a comprar ese año. Ella, así son las mujeres. Y yo creo que cuando seguían a Jesús, hermanos, había un buen grupo de mujeres. I believe there was a good group of women following Jesus. Y si venían platicando, hermanos. Alabado sea el Señor. Si venían platicando, hermanos, era imposible que la voz de este hombre sobresaltara las voces de aquellas mujeres. Pero la Biblia dice que entonces Jesús, deteniéndose, Él escuchó el clamor de aquel hombre necesitado. Y yo sé que cuando nos juntamos los apostólicos, empezamos a gritar, empezamos a clamar, pero el Señor escucha tu voz individualmente. ¿Por qué? Porque Él conoce tu necesidad, Él conoce tu clamor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Praise God. Qué hermoso, hermanos, conocer a este Dios que servimos. Que en la multitud de las voces todavía escucha nuestra voz como que si nadie más estuviera clamándole a Él. Alguien diga gloria a Dios. Alabado sea. Mire, hermanos, qué tremendo. Porque este es el mejor ejemplo. Porque la Biblia dice que nosotros no andamos por vista, sino que caminamos por fe. Y cuando le dicen, pues, a ver, que venga para acá Bartimeo, pues, ¿para dónde le doy? Pues, where is he? ¿Dónde está? ¿Dónde está Jesús si no lo miro? Pero él sabía, hermanos, que allí, en esa situación, ahí estaba Jesús. He knew Jesus was there. Él sabía, hermanos, claramente que allí estaba Jesús. Hermano, alguien prepárese para recibir su milagro. Somebody get ready to receive your miracle. Somebody get ready to receive your miracle. I don't know. Yo no sé si hay candidatos aquí en este día para un milagro,
Pero yo sé que la presencia del Señor está aquí, se está moviendo en este lugar y Él puede hacer lo imposible. El doctor te dijo que tu enfermedad no tiene remedio, pero el Señor no es un doctor. Él es Jehová Rafa, nuestro sanador, nuestro redentor. Solamente se necesita un candidato para un milagro, hermano. Alguien prepárese en estos momentos, alabado sea su nombre. Se detuvo Jesús, hermanos. Reconoce aquel llorido. Las hermanas, con todo respeto, ya que, pues, ¿qué le hicimos, pastor? ¿Por qué no? Why are you picking on me? No, mire, eso es algo bueno. This is good, all right? Las hermanas, cuando llevan sus niños a un lugar y que están jugando en el McDonald's o en cualquier lugar, ¿verdad? Donde hay otros niños y empieza a llorar un niño, hay mujeres que se quedan quietas porque dicen, ese no es mío. Pero la mamá conoce el llorido de su hijo. Dice, ese es el mío. Y se levanta y corre con su hijo. Y así Jesús escuchó aquel clamor. Escuchó aquel clamor de Bartimeo. Dice, ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Yo voy a dar mi vida por él. Él me está clamando y tengo que atenderlo. Tengo que atender. I need to attend my child. I need to attend my son. There is a need and I need to do something about it. Tengo que hacer algo de ello. Alabado sea el nombre de Jesús, hermano. Alabados. Qué hermoso, hermanos, el Dios que servimos. I love serving God. Amo el servir a Dios, hermanos. Hemos mirado la mano de Dios en momentos que uno dice, pero ¿cómo puede ser? No soy yo, pero sí sé quién soy yo en las manos del Señor. Soy hijo, I am a child of God. Somos hijos, hermanos, príncipes, princesas, hijos del Rey Dios Todopoderoso. Alabado sea su nombre. Oh, qué bendición. Qué bendición, hermanos. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. He's calling you. He's calling you, te está llamando. Te está llamando. What? ¿Cómo? A ver, llévenme con él. Take me with him. Y lo levantan, hermanos, y lo empiezan a llevar con Jesús. Dice la Biblia que entonces, arrojando su capa, ese es otro sermón para otro día, se levantó y vino a Jesús. Y luego Jesús, respondiendo, le dijo, ¿qué quieres que te haga? What do you want me to do for you? Yo no sé, hermano, si él tenía hambre, pero quizás pudo haber dicho, you know what, man, un double whopper. Sounds good right about now. Why, you know what, how about a carne asada? Porque ¿qué quieres que te haga? Eso, hermano, también. What do you want me to do? What do you want me to do for you? Pues, y este hombre, hermanos, no titubeó, hermanos. No titubeó en decir que recobre la vista. I just want to see. I just want to see. Yo quiero poder mirar, hermanos. I want to be able to see. Quiero mirar, ¿verdad? Lo que ustedes están experimentando. Yo quiero poder también tener esa experiencia. Paz de Cristo. Le digo una cosa, hermanos. Jesús todavía se detiene por aquellos que pueden reconocerlo, que cuando el mundo te ha abandonado, cuando el mundo, hermanos, te ha robado todas las esperanzas, te ha robado el gozo y la alegría, que te ha robado el deseo de vivir, entonces entra un amigo llamado Jesucristo. Entonces, cuando tú reconoces, entra ese amigo llamado Jesucristo. Ese amigo entra, hermanos, cuando todo el mundo te abandona. Ese amigo entra cuando todo el mundo te abandona. Y para terminar, as I come to a close, I'll ask the musicians to come forward. Lo hermoso de esto, hermanos, el hombre fue específico. Man, we men struggle with that. We beat around the bush. Nosotros los hombres batallamos con ser honestos. Hermano, ¿cómo está el matrimonio? Bien. Y las esposas, hermana, ¿cómo matrimonio? Lo voy a dejar. Ya no lo aguanto. Pero el esposo, bien. Everything's good. Paz de Cristo. Hermano varón, ¿cómo está su matrimonio? Perfecto. Hermana,
No me diga ahorita, después hablamos. Paz de Cristo. ¿Cómo está su matrimonio? Y luego, luego quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar. Paz de Cristo. Pero este hombre, hermanos, dijo, ¿sabes qué? No tengo tiempo para andar con rodeos. I don't have time, porque este desfile sigue caminando y sigue caminando. Entonces no tengo tiempo para andar con rodeos. Yo voy a ser honesto, voy a ser sincero con Jesús. Jesús, yo quiero recobrar la vista. No le dijo, pues mira, cuando yo estaba chiquito mi mamá me dejó caer y por eso, mira, pues me pegué aquí y se me fue la... No anduvo con rodeos. He didn't beat around the bush. Well, when I was little, my mama dropped me, and that's why I'm kind of messed up. He didn't beat around the bush. He got right to the point. I have a need, Jesus, and I just want to be able to see. Tengo la necesidad de poder ver. La necesidad de ver. ¿Sabe qué es lo más triste de poder ver? No tener visión. You know what's the saddest thing about being able to see? Is to not have vision. Hello? Porque algunos dicen, no, pobrecito de mí. Es que allá en mi rancho, hermano, ya no estamos en un rancho, estamos en un reino que le pertenece a Dios. We're not in the ranch. We belong to the kingdom of God. And we are princes. We've got to act like it. Tenemos que comportarnos, hermanos, como reyes, como sacerdotes. Porque eso es lo que somos delante de Dios. That is who we are in the eyes of God. That's who we are. Hermanos, cuando usted le pida algo al Señor, hermano, tome su lugar. Take your position as a child of God. El otro día dice mi hijo, Dad, can you deposit $120 in my account? Me dice mi hijo, ¿puedes depositar $120 en mi cuenta? ¿Y sabe qué hice, hermanos? No le dije, ¿por qué? ¿Y qué? Soy tu padre, mi hijo. I'm your father, son. You can come to me whenever you have a need. You got it. Se lo puse en su cuenta. Thanks, Dad. That's right, mijo. I'm your daddy. So when somebody asks you, who's your daddy? Tell them, Jesus is my daddy. Cuando te preguntan, ¿quién es tu padre? Mi padre es Jesucristo. Mi padre es Jesucristo. En el 2019, 2020, pudimos comprar una casa. 2019 compramos una casa, hermanos. We didn't qualify. No calificábamos. We didn't. El banco dijo, you don't qualify. Y luego fui y deposité dinero al banco. ¿De dónde agarraste ese dinero? Porque ustedes mexicanos traen carros nuevos y luego vende droga. Es traficante. No. Le dije, soy hijo de Dios, soy pastor. ¿Y por qué tanto dinero? Pues cuando hacen el día del pastor, pues lo guardo. ¿Pero por qué te dan dinero? Porque me aman. ¿Pero qué les haces? Nada, les predico. ¿Y por qué tanto dinero? Pues yo no sé, yo no les pido. Fui lo de y casi me mandan el FBI para investigar y quién es este mexicano con ese tipo de dinero. I'm like, look, you want my money or not? ¿Quieren mi dinero o no? Compramos la casa, hermanos. We bought the house. Mi hija me dice, Daddy, I don't get it. Yo no entiendo. Yo y mi esposo ganamos más que ustedes y no nos califican para nada. Le dije, mija, trust in God. Don't trust in your finances. No confíes en tus finanzas. Confía en Dios. Confía en Dios. Trust in God. Trust in God. Trust in God. Hermano, lo poderoso de esta historia es que cuando Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado, dice que enseguida. ¿Usted sabe lo que significa enseguida? Do you understand what immediately means? Al momento. No como nosotros los esposos que, honey, tira la basura. Sí. Pasan 2 días, 3 días. Ah, ¿qué le hicimos al obispo, hombre? Nos está tirando a los varones y a las mujeres. No. Es que enseguida, hermano, enseguida. Le digo a mi hijo, cuando tu mamá te diga, no le digas al ratito. You get up right away y hazlo. Así como tú esperas que yo te ponga el dinero, así enseguida, hazlo. Do it immediately. Enseguida, dice la Biblia, immediately. No al rato, no. Enseguida, dice la Biblia, recobró la vista. Immediately his sight was restored. And the powerful thing about this, lo más poderoso de esto, dice la escritura, y seguía Jesús en el camino. Al principio estaba cerca del camino.
Al principio estaba cerca como que, que pase la gente, pero ahora no. Ahora yo soy parte de este desfile. Ahora yo también sigo a Jesucristo. No me digan que Él no puede, tiene poder para sanar. Yo tuve una experiencia con Él. Ahora no, no lo sigo por lo que me dijeron. Ahora lo sigo por lo que Él ha hecho en mi vida. Por eso sigo a Jesucristo. I follow Him because I know what He's done in my life. That's why I follow Him. That's why I follow Him. A friend, un amigo, hermano, cuando todo el mundo se ha ido. A friend, when all the world has walked out on you. Now listen, listen, this is a powerful thing. Termino con esto, hermanos. Pónganse de pie, pero no se distraiga. No se distraiga. Mire, en veces menospreciamos lo que es un encuentro de 30 segundos. Sometimes we underestimate the power of a 30-second encounter. Menospreciamos y pues es que no me tocó pasar mucho tiempo. Hace años, hermanos, en los 80s tuve el privilegio de conocer a Vicente Fernández, pero Vicente Fernández tuvo el privilegio de conocerme a mí. Estábamos en Yakima y llegó Vicente Fernández y fui con mi papá porque según mi papá quería pues pasar tiempo con Vicente Fernández y le dieron tiempo porque mi papá evangelizó a Vicente Fernández cuando estaba en México, le llevó una Biblia y le enseñó el camino del Señor. Vicente Fernández cuando llega a Yakima, mi papá le dijo, ¿qué puedo hablar contigo? Y pues tú quién eres, soy el que te regaló la Biblia, pásale Santiago, pásale. Y ahí estuvo mi papá hablando con él, pero estábamos allí en la sala donde lo estaban entrevistando y hermanos, por 10 segundos se me queda mirando Vicente Fernández y yo me le quedo mirando y luego se sonríe y yo estoy ahí sentado y me sonrío y luego volteo para allá y volteo, pues, ¿con quién se estará sonriendo? Y cuando hice eso se suelta la risa a él y luego me cierra el ojo. Paz de Cristo, antes de morir, qué privilegio tuvo este hombre conmigo, ¿no? Qué privilegio tuvo él. Paz de Cristo. Esos 10 segundos no, nunca se me olvidan, hermanos, porque yo estaba ahí como a unos 15 pies de él y mirándole, y wow, este lo he mirado en película, lo balacean y cae, ¿no? Y luego se levanta en otra película y ahí está. Paz de Cristo. 30 segundos, en veces, esos 30 segundos pueden ser los segundos más importantes de tu vida. Los más importantes de tu vida, esos 30 segundos. Pero quiero decirle esto, hermano. El mundo necesita las manos, los pies, los ojos de Jesucristo. Y usted son las manos, somos los pies, somos los ojos, somos la boca de Jesucristo. Are the answer when we lead the people to Christ. We are what the world is looking for. Somos nosotros, hermanos, los que podemos guiarlos. Jesucristo es el puente a la vida eterna, pero nosotros somos el puente para que ellos conozcan a Jesucristo. We are the bridge so that people would get to know Jesus Christ. We are that bridge. Somos ese puente. Y yo quisiera, hermanos, mire, la Biblia dice, ya no os llamaré amigos, siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Everything I heard of my Father, I've shared it with you. Therefore, I can't call you my servants anymore, but you are my friends. Because I've shared with you, he compartido todo lo de mi Padre. Qué bendición. What a blessing. What a blessing. Hermano, mi amigo, su pastor. Qué bendición tenerlo como un amigo. What a blessing, what a blessing to have him as my friend. Porque yo sé que cuando yo me vaya, él no va a hablar mal de mí. Yo sé que él va a orar por mí. I know he's going to pray for me. That's what friends do. Eso es lo que hacemos los amigos. That's what we do. Hay alguien que tenga una necesidad. There's somebody that has a need today that you believe God can do a miracle in your life. Do you believe that God can do a miracle? ¿Usted cree que Dios puede hacer un milagro? ¿Usted cree, hermano? ¿Cree que Dios puede hacer lo que nadie más puede hacer? Si usted necesita un milagro, hermano, venga.
venga, yo solamente voy a orar aquí en general, pero si hay alguien aquí que quiere ser también esas manos, ese evangelista, ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, venga en el nombre de Jesucristo. Come in the name of Jesus. Venga en el nombre de Jesús, hermano, crea. Crea que Dios puede hacer un milagro. Believe, believe that he can do a miracle. Yo reprendo todo espíritu de duda, todo espíritu de confusión, lo reprendo en el nombre de Jesús. Y creo en esos momentos por el poder de la palabra, la autoridad que hay en el nombre de Jesús, que aquí en estos momentos se manifiesta la presencia del Señor. Venga, hermano, venga, hermana, en el nombre de Jesús. Crea, crea en el poder milagroso de Dios. Believe, believe. Matrimonios, matrimonios que necesitan restauración, venga. Venga en el nombre de Jesús. Crea en lo que Dios puede hacer. Believe in what God can do. En el nombre de Jesús. Mientras canta el equipo, vamos a ministrar en el nombre de Jesús. Quiero thank you, Jesus. Vivir thank you, Jesus. Cerca de ti. Thank you, Jesus. Que sea thank real. Thank you, Jesus. Cielo es. Sí, Señor. Tú obras, tú restauras. Quiero escuchar. Tú restauras matrimonios, Señor. Tú bendices familias. Tú quitas dolor. Tú sanas enfermedades en el nombre de Jesús. Tú haces lo imposible, Dios mío. You do the impossible, God. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Sí, Señor. Thank you.
bendecido este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrazado, ven y muévete otra vez.
que se abra el cielo. Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo. Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá. Cuando él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza me escuchará. Mi Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Y Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche, de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Te está preguntando, ¿qué quieres que haga por ti? The Lord is still asking, what do you want me to do for you? Este es el momento, hermano. Se abre una ventana. A window has been opened. Take advantage of it. En esos momentos se abre una ventana. Aproveche la oportunidad. Take advantage of the opportunity. God is doing something. Dios está haciendo algo en esos momentos. Puedes regresar de este lugar e irte como viniste. Pero si tú aprovechas el momento, Dios va a obrar. Dios está haciendo algo en los corazones. Créalo, créalo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias. Sí, Señor, muévete, muévete, Señor. Muévete, Dios mío. Move in this place, God. Move, move in this place, Jesus. Sí, Señor Jesús. Gente necesita, sí, Señor, entender lo que, sí, Dios, Señor, está. Sí, Señor. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer.
sufriendo alaba, no importa nada, tu alabanza eres tú. Mi Dios va enfrente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar, y Él abre puertas, nadie puede cerrar, y Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios, 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 alaba a Dios. Aquí hay un grupo de personas que traen un dolor profundo emocional. There are some people here that have a deep emotional pain. I don't know what that pain is. Yo no sé cuál es ese dolor. Pero en esos momentos Dios te quiere liberar. Yo no sé si es rencor. Yo no sé si es odio. Yo no sé si es un dolor de la pérdida de alguien. I don't know what it is. But God knows what it is. Dios sabe tu dolor. Dios lo conoce en esos momentos. God knows what it is. And right there where you're at, ahí donde está, quiero orar por ustedes. Right there where you're at. Todo ojo cerrado en esos momentos. Every eye closed at this time. Y ahí donde usted está, si usted lo cree que Dios puede hacer algo, hermano, hermana, levante sus manos y crea. No tiene que pasar al frente. Ahí donde está, el Señor está enviando sanidad emocional. God wants to heal you emotionally right now. But if you believe it, you've got to raise your hands. Si usted lo cree, levante sus manos. Créalo en el nombre de Jesús. Señor, tú conoces ese dolor en esos momentos. Señor, tus hijos aquí están levantando sus manos, creyendo, Señor, en tu poder, Señor, que creyendo a la palabra, Señor, que se ha declarado. Y en esos momentos, Señor, por el poder de tu palabra y la autoridad que hay en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad, Dios mío. Sanidad, Señor, que puede entrar a lo más profundo del alma en el nombre poderoso de Jesús. Todo dolor se va en esos momentos. Toda angustia se va en esos momentos. Yo declaro liberación. Las cadenas son rotas en esos momentos. Declaramos esa liberación en el nombre poderoso de Jesucristo. Créalo, hermano. Créalo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Hermano, alabe. En el nombre de Jesucristo, crea. Crea, créale que el Señor está liberando. Las cadenas se están rompiendo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor, trae esa liberación. Confirma tu palabra, Dios mío. Levanta ese peso, levanta ese dolor, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias te damos, Señor Jesús. We praise you, God. We worship you, God. We thank you, Jesus. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Sí, Señor. Por encima de mi soledad. Sí, Señor. Está conmigo. Si Cristo está conmigo, yo venceré.
porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Sé que es difícil esta batalla, ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar. Yo me siento perdida en esta tormenta, pero en medio de ella yo escucho una voz que me dice: no te rindas. Y yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Por encima de la prueba, yo venceré. Por encima de la tormenta, yo venceré. Por encima de mi soledad, yo venceré. Y aunque el diablo no quiera, yo venceré. Y aunque el diablo no quiera, yo venceré. Y aunque el diablo no quiera, yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Si Cristo está conmigo, si Cristo está conmigo, si Cristo está conmigo, si Cristo está conmigo, yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Y yo venceré. Caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Oh, gloria a Dios. Paz de Cristo, pueblo del Señor. Qué predicación tan hermosa. Que Dios siga usando a nuestro obispo. Amén. Obispo Calderón. Pueden tomar sus lugares, hermanos, así con ese mismo ambiente. Tenemos unos anuncios. Cumpleaños, hermanos. Cumpleaños nuestro hermano Noé Serrano. Mañana, que Dios lo bendiga. Y que cumpla muchos años más al lado de su familia. Amén. Dios lo bendiga. Tenemos otro anuncio. Nuestras Dorcas tienen oración mañana a las 7. Amén. Aquí apoyen nuestras Dorcas. Amén. Y tenemos un día muy especial. El 3 de abril tenemos bautismos. Amén. Traigan a sus amigos. Hay que estar orando por cada uno de ellos. Que Dios los llene del Espíritu Santo. Amén. Y así con ese mismo ambiente pueden ponerse sobre sus pies dándole gracias al Señor para ser despedidos en el nombre de Jesús. Así pueden pasar los ayudantes y vamos a orar. Que Dios bendiga a nuestro obispo Calderón, su familia donde se encuentre, a nuestro pastor. Puedo hacer una petición públicamente. Le he pedido permiso a su pastor del día del pastor allá en Sunnyside que él vaya a predicarnos. Pero quiero con más confirmar con ustedes que está bien. Le dan que vaya, no porque quieren que se vaya, sino para que sea bendición para mí. ¿Está bien, hermanos? De aquí para allá no dijeron amén. No dijeron amén de aquí para allá. A ver, yo quiero que él sea bendición a mi vida. Amén. Lo ha sido ya. Pero en el día del pastor yo le digo a los hermanos, yo nomás permítanme hacer una cosa, escoger el predicador. Entonces yo quiero que este año sea él el invitado o de honor. Y si se quiere llevar, y si se quiere llevar toda la congregación, pues allá celebramos dos días de pastor, uno para él y uno para mí, y yo le predico a él. Gracias, hermanos, los amo en el Señor. Dios les bendiga. Thank you, brother.
Amén. Que Dios bendiga a nuestro obispo Calderón, a nuestro pastor. Un aplauso al Señor fuerte, porque ha traído esta palabra tan poderosa a nuestras vidas. Amén. Y así mismo vamos a ser despedidos. Vamos a levantar nuestra mano. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia dándote las gracias, dándote la honra y toda la gloria por todo lo que has hecho y por lo que vas a hacer. Porque vas a limpiar nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para seguir luchando y peleando esta buena batalla, Señor. Que para el fin del día estar firmes y parados y afirmados en el nombre de Jesús. Bendice hoy nuestro obispo Calderón, a nuestro pastor, nuestra Sister Mary, donde se encuentra, Señor. Que tu Espíritu Santo vaya y la levante y la restaure y la sane en el nombre de Jesús. Y que para usted siempre sea la honra y la gloria para siempre. Amén, amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, y adelante. Dios los bendiga.